Bienvenidos todos nuestros partners en Latinoamérica al webinar Soluciones para Educación. ¿Cómo posicionar la solución? Mi nombre es Iván Monsalve y soy el gerente de Soluciones para Latinoamérica. En nombre de todo el equipo de ACDI para Latinoamérica, queremos darle las gracias por la participación en este webinar. La idea de este webinar nace de un vertical que está por explorar en nuestra región, un vertical donde tenemos grandes oportunidades, no solamente para la venta de soluciones, sino para la venta de hardware que cada uno de ustedes suministra. ¿Saben cuántas escuelas públicas y privadas hay en su país o en su región, en su distrito o en su departamento? ¿Saben cuántas universidades públicas y privadas hay en su región? ¿Saben cuántas instituciones de educación superior, de educación primaria o de otro tipo de información pueden usar nuestra plataforma y pueden ser integradas con sus dispositivos? Yo sé que en este momento muchos están pensando y tienen ideas de cómo podíamos ir a atacar ese mercado. Lo principal es hacer un inventario de todas estas instituciones, las cuales necesitan de este paquete de soluciones, hacer un inventario, visitarlos y conocer cuáles son sus necesidades y cómo nosotros, en partner con ustedes, vamos a suplirles esas necesidades. Vamos a mirar un dato bien importante acerca de los estudiantes del siglo XXI. Primero, tenemos la generación Z, que son los nacidos entre 1995 y 2009. Por supuesto, yo no nací en esa época. Muchos de estos muchachos o de estos chicos que nacieron en esa época no recuerdan la vida sin internet. Cuando ellos nacieron ya había internet, ya venían usando tecnologías como los smartphones, como los iPad o como los otros dispositivos electrónicos que ya habían en el mercado y que han venido usando desde la primaria hasta el colegio, hasta la universidad. Luego tenemos otra generación, más joven todavía, que es la generación alfa. Esos son los chicos nacidos a partir del 2010. Son más jóvenes que cualquiera de las tecnologías. Como pueden ver, ellos ya vienen con el chip de la tecnología. No sé, los que tengan hijos o sobrinitos o primos, los han visto jugando, cómo manejan los controles. ¿Qué es lo que les quiero decir? Les quiero decir de que ya estos jóvenes, de que ya esta generación no va a usar más papel y lápiz. Todo va a ser digital, todo va a ser en la nube, todo va a ser mobile. Ellos son bien adaptables a este tipo de tecnología. Entonces, la tecnología nos está arrastrando a traer nuevas innovaciones y a traer nuevas plataformas que les ayudemos a ellos en su formación. De ahí viene algo bien importante. Una de nuestras soluciones bandera, que es Papercut, nace del sector educativo, usado por cientos de universidades en el mundo, en el Reino Unido, en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Latinoamérica. También tenemos un mercado bien interesante. Papercut hace un partnership con Google y Google tiene una plataforma que es su plataforma de G Suite. El G Suite es un brand de cloud computing. Todo está en la nube, donde permite la productividad, la colaboración. Es una herramienta de productividad, es una herramienta de colaboración. Es un software y un conjunto de productos desarrollado por Google que está en la nube. Papercut hace un partnership con Google y somos la empresa número uno para este partnership. Muchos de nuestros clientes, no solamente en el sector educativo, sino en el sector empresarial, están usando Google G Suite. Como ustedes pueden ver en nuestro slide, ya la autenticación no va a ser por PIN, no va a ser con tarjeta, porque el usuario cada vez se confunde más. Ahora va a poder hacer un single sign-on, que es la autenticación a través de Google. Papercut se integra perfectamente con eso. Todas estas instituciones educativas que estén usando G Suite hacen un fit perfecto dentro de nuestra solución de Papercut. Viene un dato bien importante.
es de Norteamérica, pero les voy a contar qué podemos hacer en Latinoamérica. El 60% de las instituciones de K-12, que son las de bachillerato en Estados Unidos, usan Chromebook. Es aproximadamente 1 millón de Chromebook que están usando la impresión desde equipos móviles. Está bien, esto es en Estados Unidos, pero ¿cómo nos puede ayudar en Latinoamérica? Todo esto se está bajando para Latinoamérica. Ustedes ya van a encontrar las instituciones de educación superior o estas instituciones donde estudian también adultos. Tenemos un poco de escuelas de negocios, ¿verdad? Donde están usando este tipo de tecnologías. Entonces, Papercut hace un fit perfecto dentro de este marco o dentro de este mundo de negocios. G Suite presenta un conjunto de herramientas, como les contaba anteriormente, presenta un conjunto de herramientas que están en la nube. Primero es la sincronización y la autenticación con los usuarios. Cuando nosotros tenemos una oportunidad, tenemos que pasar la oportunidad por diferentes procesos dentro de las instituciones. Uno de ellos es la gente de IT. Recuerden, los de IT o los de TI, perdón, generalmente son los que nos dicen, bueno, esta es otra plataforma más que yo tengo que integrar. Es una plataforma más que yo tengo que soportar. Se sienten un poquitico con miedo acerca de cómo hacer. A través de G Suite, esto va a estar en la nube. La sincronización va a ser automática. La autenticación va a ser con las credenciales de Google. Esto les va a favorecer porque va a disminuir el tiempo de administración, los recursos de administración y adicionalmente va a bajar el número de llamadas al HelpDesk. En cuanto a la sincronización con los usuarios y a la autenticación, que tiene que ver con lo de Cloud Identity, una aplicación más segura, más robusta. Scan to Google Drive. Los estudiantes no solamente están imprimiendo, ellos están copiando, ellos están escaneando, ellos están usando otro tipo de recursos. A través de esa integración podemos hacer el scan a la nube, podemos hacer el scan a Google Drive. Entonces va a ser una integración perfecta. Y por supuesto, la impresión desde los Chromebooks de Google. Los estudiantes van a poder, a través de Papercut, hacer la impresión desde esos equipos móviles y la contabilización desde esos equipos móviles. Esa es la integración que está ofreciendo Papercut. Adicionalmente a Papercut, ACI viene con un portafolio bien nutrido que nos va a permitir llegar a ese mercado, a ese vertical de la educación. Tenemos nuestra máquina RCX1000. Como ustedes saben, ACI también nace del sector educativo. Este es un dispositivo que es diseñado y fabricado por ACI. No es un tercero. Somos los propietarios del dispositivo y se integra 100% con Papercut. ¿Qué es lo que hace el dispositivo? El dispositivo tiene varias funciones. Una de las funciones es ser un dispositivo autónomo para que el estudiante o para que el usuario pueda cargar saldo a su cuenta. ¿Qué quiere decir eso? El dispositivo se puede colocar en determinadas zonas de la universidad, el estudiante camina al dispositivo, se autentica con sus credenciales de Google, con un PIN, con una tarjeta de proximidad y va a depositar a su cuenta, va a depositar dinero. En este momento, este dispositivo recibe dólares americanos y pesos mexicanos. Lo tenemos funcionando en México y lo tenemos funcionando en Ecuador. Muy bien, adicional a cargar saldo en su cuenta, también le permite al estudiante liberar sus trabajos de impresión. Es decir, el estudiante envía a imprimir en la mañana, más tarde quiere ir a liberar sus trabajos, va a un dispositivo de estos, se autentica, ve los trabajos que desea liberar, mira el costo de los trabajos, deposita el dinero y le dice liberar en una de las impresoras que están configuradas más cercanas a este dispositivo. ¿Qué podemos hacer con el dinero? Si su trabajo de impresión costaba, por ejemplo, $1 y el estudiante le deposita $2, nosotros podemos o hacerle la devolución del dólar o podemos cargarle el resto del dinero a su cuenta.
Entonces podemos jugar con esos saldos, podemos jugar con ese dinero como el cliente lo necesite. Adicionalmente, también tenemos la integración con PayPal o con tarjetas de crédito, lo tenemos en Estados Unidos, pero estamos trabajando para hacer otro tipo de integraciones en la región. Muy bien, ¿quién es ACI? ¿Quiénes somos nosotros? ACI es una compañía americana, está ubicada en Benton, en Arkansas. Somos aproximadamente 100 empleados y somos el ASC, el centro autorizado de soluciones más grande que tiene Papercot a nivel mundial. Tenemos más de 10.000 instalaciones, por tanto somos un equipo bien, bien robusto y con bastante conocimiento. Para Latinoamérica tenemos un equipo de ventas que en el próximo slide les voy a contar los gerentes que tenemos en cada región. Entonces, lo que queremos ser es su partner, queremos ser su partner de negocios, cómo los podemos acompañar a esas oportunidades que hay en cada país. Nosotros no queremos ser una compañía que solamente factura, queremos que realmente seamos partner de negocios, que miremos cuáles son las posibilidades para integrar, para solucionarle los problemas a nuestros clientes. Dentro de nuestro plan o nuestra estrategia que tenemos para el mercado latinoamericano, tenemos primero servicios profesionales que incluyen todo lo que tiene que ver con preventa, todo lo que tiene que ver con postventa, todo lo que tiene que ver con las instalaciones, todo lo que tiene que ver con el diseño de la plataforma en el proceso de preventa. Tenemos programas comerciales como son 90 días al SUSEX. Tenemos los entrenamientos one to one para nuestra gente comercial. Tenemos los lanzamientos comerciales. Tenemos los lanzamientos técnicos también. Tenemos un paquete de SMB, Small Medium Business, que es un bundle bien atractivo y que lo podemos discutir con los gerentes. Adicionalmente, tenemos un programa de certificación para la gente técnica. Entonces, tenemos una certificación técnica. Tenemos una certificación comercial para los vendedores y obviamente no tiene ningún costo. Esto es por parte de ACI. Todo eso le está ofreciendo nuestra compañía y lo podemos discutir, digamos, con cada uno de nuestros gerentes. Aquí tenemos un mapa de nuestros gerentes en cada subregión. Tenemos al señor Jordan Prescott, que es nuestro gerente en Centroamérica y el Caribe. Raymond Mártir, que es nuestro director para Latinoamérica, Elmer Vázquez, que es nuestro ingeniero de ventas, Martín Catalini, nuestro gerente para el Cono Sur, Pedro Calderón, quien maneja la región andina, Liliana Marcela Izquierdo, que es nuestra gerente en México, y ese servidor, Iván Monsalve, que soy el gerente de soluciones para Latinoamérica. Adicional a estos recursos, tenemos soporte técnico nivel 1, soporte técnico nivel 2 y escalaciones, todo este equipo en español. ACI dentro de su portafolio y para el vertical de la educación, que no es solamente la RSX1000 y Papercut y la integración con Google G Suite, presentamos otra solución que se llama Capture. Capture es de la empresa Cygen. Capture es una herramienta que permite la captura de los documentos. Pero muy importante, no es solamente convertir documentos y datos de correo electrónicos en documentos digitales. Capture va más allá de eso. Es la automatización avanzada de procesos. Es la extracción de esos datos, que está diseñada para reunir o para satisfacer las necesidades de las organizaciones. Capture hace un fit bien importante en cualquier empresa, desde 10 empleados hasta N número de empleados. Entonces, no es una solución que solamente aplica en una empresa de específicas características, sino que podemos llegar a determinado número de compañías. Capture trabaja con cualquier tipo de escáner, o escáner individuales o escáner que vienen en las multifuncionales. Tiene la capacidad de enrutar la información a más de 60 EMCs.
No importa el tamaño de la organización, como les comentaba, tiene precios muy competitivos. Es una herramienta escalable y versátil de escaneo, de procesamiento de formas, de captura de datos, de extracción de los datos con un motor OCR, con un motor ICR. Vale la pena aclarar que Capture maneja cinco motores que son diseñados y son propietarios de la compañía Cygen. Esto tiene una ventaja competitiva respecto a otras aplicaciones de captura donde los motores son de terceros. Entonces su evolución, su flexibilidad y su escalabilidad es limitada. En este caso es propietario de Cygen. Tiene la habilidad de migrar la información a repositorios de documentos. ¿Qué quiere decir eso? Si mi cliente tiene SharePoint, obviamente nosotros no vendemos SharePoint, pero cuando vamos a la consultoría con el cliente vamos a mirar cómo le vamos a capturar los datos, cómo los vamos a indexar, cómo le vamos a automatizar ese proceso y toda esa información se la vamos a colocar en SharePoint. Entonces tenemos una ventaja bien interesante con la cantidad de MCs que la aplicación se integra. Podemos resumir Capture en tres funciones fundamentales. Una, que es la captura de los datos. Segundo, que es la extracción y la clasificación de los datos. Y el tercer proceso, que es la migración de los datos a esos repositorios que nuestro cliente actualmente posee. Eso es un flujo, es un proceso bien interesante en el cual le vamos a ayudar a nuestro cliente a la automatización para que sea mucho más eficiente y para que sea mucho más eficaz dentro de sus procesos. Otra de las soluciones que proporciona ACI es PrinterOn. PrinterOn, vamos a describirla muy fácil. PrinterOn permite la impresión desde equipos móviles, desde redes externas. ¿Qué me refiero? Cuando un estudiante llega a la universidad, lo primero que hace es autenticarse o loguearse a la red de la universidad. Pero ¿qué pasa si el estudiante está en otro estado o está desde la casa y quiere imprimir desde la casa? Entonces ahí tenemos PrinterOn. PrinterOn lo podemos resumir como el Uber de la impresión móvil. Hay muchas universidades que nos preguntan, bueno, yo quiero que el estudiante tenga la posibilidad de imprimir desde su casa a impresoras que ya están publicadas dentro de la institución. Entonces no hay ningún problema, podemos usar PrinterOn. Ahí le estamos armando un paquete a nuestro cliente para que sus estudiantes, sobre todo en aquellas instituciones donde son, digamos, instituciones donde brindan cursos online que los usuarios no siempre están visitando la institución, sino que la frecuentan de vez en cuando. Entonces son estudiantes que de pronto envían a imprimir desde el día anterior para el día siguiente ir a tomar sus trabajos, liberar sus trabajos y presentar sus tesis o cualquiera de los trabajos que ellos tengan que presentar. Entonces, tenemos Papercut, tenemos la RCX1000, la integración con G Suite, tenemos Capture, tenemos PrinterOn. Ahí les hemos mencionado un portafolio bien nutrido que nos permite llegar a ese mercado que en este momento es un mercado, podemos decirlo que es un mercado virgen en la región. Tenemos otra funcionalidad que es el Job Ticketing. Este es un módulo de Papercut que conecta los salones de impresión y los Fab Labs con Papercut. Es fácil de cargar los trabajos, es decir, o cobrar los trabajos a cuentas personales o cuentas compartidas. Esa es una de las grandes ventajas del Papercut. Recuerde, esto no es solamente para los estudiantes, sino para el staff de la universidad. ¿Cómo así que cuentas compartidas? Las cuentas compartidas puede ser un centro de costos, puede ser una facultad, puede ser una investigación, puede ser un proyecto, porque en ellos trabajan más de una persona. Entonces, si están trabajando un proceso de investigación de biología, vamos a tener profesores, estudiantes de biología, pueden haber estudiantes de zootecnia o pueden haber estudiantes de veterinaria, entonces cualquier trabajo que se vaya a hacer va a ser cargado a una cuenta compartida, que es el presupuesto que tiene el proyecto asignado. A través del Job Ticketing se puede personalizar el flujo del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando enviamos un paquete de impresión o cuando enviamos un, digamos, o queremos hacer una copia, entonces ese flujo está programado para que la persona que envíe el trabajo
y el administrador tengan una comunicación permanente de cómo se va moviendo ese flujo de trabajo en cada una de las fases. Eso quiere decir que permite ordenar en una forma, digámoslo así, en una forma adecuada o todos los pasos guiados de ese proceso. Permite mantener un contacto permanente entre los operadores y los clientes. Actualmente, ¿cómo funcionan sin job ticketing? El estudiante va a un centro de copiado o a un salón de impresión, entrega lo que quiere, describe qué es lo que necesita y se va. Si en ese momento hay un problema de comunicación, su trabajo puede salir incompleto o puede salir mal. Mientras que con el job ticketing todo está programado y el usuario siempre va a ver en qué proceso o en qué estado está su trabajo. Job ticketing es un módulo adicional de Papercut, pero es súper eficaz y eficiente para los salones de impresión, para los salones de donde hay impresión de 3D y para los Fab Labs. Muy bien, ventajas de Papercut en el sector educativo. Tenemos la escalabilidad, tenemos el ahorro, la seguridad y la accesibilidad. Dentro de la escalabilidad, podemos tener desde universidades pequeñas, desde escuelas, desde colegios pequeños, hasta instituciones como tenemos algunas en México que pasan de 130 mil estudiantes. Tenemos la administración web. ¿Qué quiere decir eso? Les decía, los de IT lo que más les preocupa es la administración de las herramientas. Aquí a través de la administración web y del dashboard, un solo administrador va a tener información de primera mano, cuántos estudiantes hay, cuántas impresoras tienen en ese momento, si hay algún error, puede ver un reporte gráfico del impacto ambiental, puede ver alertas de las impresoras por bajo tóner, por atasco de papel, sin necesidad de navegar a través de la aplicación o sin la necesidad de hacer reportes exhaustivos. Todo eso lo va a encontrar en el dashboard. Papercut cuenta con más de 80 reportes predefinidos y podemos llegar a 150 reportes personalizados. Esos reportes pueden ser enviados a formatos PDF, HTML o Excel. Adicionalmente, recuerden que nuestro branding permite que los reportes y que la solución esté personalizada para nuestro cliente, es decir, que salga con el logo de la universidad, con los colores de la universidad. Aquí hay un ejemplo de los reportes que tenemos. Tenemos las políticas de impresión, más de 14 políticas de impresión que pueden incluir imprimir de color a blanco y negro, una política de impresión para convertir de dúplex a simple, una política de impresión para que las impresiones salgan en la impresora de menor costo. Las integraciones, bien importante. Primero, las cuentas compartidas que les mencionaba. Segundo, tenemos la integración con PayPal, tenemos la RCX 1000, pero adicionalmente a eso, nuestros clientes o las universidades o estas instituciones educativas muchas veces tienen otros sistemas como son los LMS, los Learning Management System, o tienen los programas de estudiantes que también están interesados que se integren con las soluciones. En muchos campus, sobre todo donde son high school, pues los estudiantes no manejan dinero, sino que manejan unas tarjetas. Nosotros también tenemos unas tarjetas prepago, tenemos el cashier, tenemos otro tipo de bondades que los invito a que entren al canal de YouTube de ECI, donde tenemos videos de 4 o 5 minutos y estamos explicando cada una de esas bondades, qué es el User Web Tool, qué es el cashier, cómo hacer tarjetas prepago. También nos pueden encontrar en ECI Latam en LinkedIn. Entonces los invitamos a que vean esos videos y profundicemos un poquitico más también en esos módulos que tenemos. Tenemos la impresión segura, viene el watermark para toda esa información que necesita o que es confidencial en las instituciones. Tenemos la autenticación les mencionaba anteriormente a través de Google. Tenemos también la autenticación con las tarjetas de proximidad y adicionalmente ACI es la única compañía que ofrece los biométricos, que son los dispositivos de autenticación a través de la huella dactilar. Consulte con su gerente si está interesado en conocer más acerca de los biométricos y son de ACI, o sea, no son de un tercero donde
Es un poquitico más complejo la integración. Estos son propietarios de ACDI. Tenemos también, ya saben que soportamos la impresión desde la nube, tenemos el print archiving. Dentro de la impresión segura, es bien fundamental que posicionemos esto dentro de las universidades porque se maneja información que es muy sensible. Tenemos el Find My Print, muchos son familiar con el Find My Print, quiere decir cuando un usuario envía un trabajo y lo puede liberar en cualquiera de las impresoras del campus, en otra facultad, en otro piso. Ahora, adicional a las bondades que presenta, también el Find My Print tiene, por ejemplo, cuando un usuario envía a imprimir y a la impresora que envía a imprimir está sin tóner, no tiene papel o está en mantenimiento, ese usuario no puede esperar 2 o 3 horas para imprimir lo que necesita. Entonces, a través del Find My Print, él puede enviar el trabajo y si es una de las impresoras está descompuesta, él puede ir a liberar en cualquiera otra de las impresoras del piso o de la facultad. Esa es otra de las ventajas que tiene el Find My Print. La impresión móvil, uno de nuestros productos bandera, no tiene ningún costo, recuerde, está incluido dentro del licenciamiento de Papercut. Los usuarios pueden imprimir desde cualquiera de las plataformas convencionales como iOS, Android, Chrome OS, Windows o Mac. Entonces, no solamente pueden imprimir, sino que también le estamos contabilizando. De una forma muy fácil, los estudiantes pueden subir sus trabajos o pueden conectarse para enviar a imprimir. En los slides iniciales les estábamos contando esas nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que están ahora ya no usan papel, ya no usan lápiz. Todo lo hacen desde sus equipos móviles. Tenemos el scan integrado de nuestros productos que pueden ser enviados a Google G Suite o que pueden ser enviados a cualquier otro formato en la nube que esté usando la universidad. De una forma muy fácil, configuramos los multifuncionales para que el usuario simplemente sea dar un clic y pueda hacer su escaneo. Lo escanea la nube, lo escanea un folder, lo escanea el correo electrónico y por ahí derecho nosotros se lo podemos contabilizar. Una de las ventajas más grandes que tiene Papercut para el sector educativo es, primero, que es multibranding. Quiere decir que trabajamos con todas las marcas. Somos neutral en el modelo de negocios, pero trabajamos en todas las marcas. Las universidades generalmente comparten más de una marca. Eso les va a permitir a ustedes entrar fácilmente porque la universidad le puede decir, mira, yo soy propietario de unos equipos que son de esta marca y necesitamos una solución que nos trabaje con esos equipos porque no los podemos dejar por fuera. Papercut lo permite. Otro, multiplataforma. Ustedes en las universidades van a encontrar Linux. Van a encontrar diferentes versiones de Linux, encuentran Mac, encuentran Windows, encuentran Novell. Nuestros competidores o tienen problema con un sistema operativo o tienen problema con el otro y no lo soportan todos. Papercut funciona bajo todas las plataformas. Trabajamos en la nube y tenemos la opción del serverless. El serverless es instalar el cliente de Papercut en aquellas salas o en aquellas facultades donde nuestro cliente no tenga un servidor print server. Recuerden, nada de esto tiene costo, todo está incluido en el licenciamiento. Vamos a encontrar un poco de bondades dentro de Papercut, el Secure Print Release, el Find My Print, el High-End Billing, el Print Routing, el Mobile, el Email to Print, el Direct Print, el Web Cache. Yo los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, donde estamos colgando videos de cada una de estas opciones, videitos de 4, de 5 minutos, para que ustedes, los comerciales, no tienen que ser unos expertos, pero que conozcan cuáles son las bondades de la solución y cuáles son las bondades de nuestro portafolio y le puedan contar eso al cliente. Eso es llamativo para el cliente porque muchos de nuestros clientes, muchas de las instituciones educativas en Latinoamérica, no saben que eso existe y les vamos a solucionar problemas bien interesantes que ellos tienen. Muy bien, Papercut MF. Un resumen, funciona perfectamente, es una aplicación muy fácil de instalar, viene con su guía de instalación, tenemos nuestros servicios profesionales, capacitamos los técnicos de nuestros partners para que queden en capacidad de instalarla, no es necesario un hardware adicional, es una herramienta cost effective, el ROI se puede recuperar o el ejercicio que hacen con el ROI para mostrarle al cliente cómo va a recuperar la inversión en semanas o aún en meses.
Y PaperCode es la herramienta número uno, líder en el mercado educativo a nivel nacional, a nivel, perdón, a nivel mundial. Y ACI nace del sector educativo y es bien fuerte dentro de ese sector. Han hecho un matrimonio bien fundamental. Nuestros competidores, sus instalaciones son complejas, son difíciles de realizar. No poseen un dashboard no poseen un dashboard de administración. Necesitan un staff dedicado para administrar la herramienta. Generalmente van a necesitar un software adicional. Tienen problemas para soportar todas las marcas o soportar todas las plataformas. Los ciclos para el ROI son largos y tienen limitaciones en el soporte. Llámenos, hagamos la demo, mostrémosle al cliente lo que tenemos. Vamos a hacer un estudio de cuáles son los clientes potenciales que hay en la región, de cuáles son sus necesidades y cómo con ACI y su portafolio podemos brindarles una mano a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias por su participación el día de hoy en nuestro webinar. Esperamos que les hubiera sido de mucho provecho. Estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de contactar a nuestros gerentes. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto.